En vivo y en directo desde el Colegio San Ignacio. Un partido más traído a ustedes gracias a IQ Voleibol TV, tu canal de las categorías menores favorito. Muchas gracias a la administración del Colegio San Ignacio por permitirnos estar aquí. Y muchas gracias a nuestros auspiciadores, a Mauri Velasco Realty, gracias a Our House, y muchas gracias a GoPrint. Así que usted no se puede perder esta segunda final, ya en la primera final, en la categoría Junior Varsity Femenino. Se llevó el campeonato a casa el equipo de las Knights del Colegio Notre Dame. Y ahora en esta segunda tanda, los Leones del Colegio San Ignacio estarán en búsqueda de defender la casa y de mantener el campeonato aquí, mientras los Pumas están buscando robarse un partido. Ya ellos se han enfrentado en varias ocasiones. Hasta el momento el Colegio San Ignacio ha llevado la mejor parte. Y nosotros le agradecemos a todos por su sintonía. Servicio flotado a posición 6. Van por la 4. Llegó el bloqueo de Ocasio. En esta ocasión va a entregar la Sosa. Bola por la 4. Y una vez más el bloqueo de Ocasio es efectivo. Consigue el punto número 1. Los Pumas de San Francisco. Luego por ahí una pregunta sobre la final Varsity masculino. Todavía no se ha definido. Está jugando ahora mismo San Francisco y BMA en la cancha 2. Ya San Ignacio aseguró su pase. Servicio de Jesús es fuera de las líneas y le concede el punto número 1 al Colegio San Ignacio. Servicio flotado, bueno. Van por el medio con Ocasio, que le pegó con todo, pero fuera de las líneas. Bueno, el ataque, pero cayó fuera de las líneas. Le regala el punto 2 al combinado de San Ignacio. Bueno, el pase, van por la 4. Daniel le hace swing y Ocasio compra una pelota que había quedado vendida. 2-2. Haciéndose sentir Joan Ocasio, central de los Pumas, en el inicio de este primer parcial de la final JV masculino. Bueno, el servicio con problemas. La línea de recepción de San Ignacio. Regresa el servicio a Adrián Sosa. Y en esta ocasión es fuera de las líneas el punto 3. Y el empate a 3 es para San Ignacio. Bueno, el servicio. Arnaldo con el pase con dificultad tiene que entregarla. Van a jugar en esta ocasión por la 4 con Max, quien consigue el punto número 4. Él es el número 4, atacó por la 4, consigue el punto 4. Y la ventaja ahora es para el Colegio San Ignacio. Servicio flotado a posición 5. El pase es bueno de Jesús. La juega, pero fuera de la zona para poder atacar. Van por la 2. Buena la defensa en esta ocasión de Sosa. Van por la 4. Max Aponte le tira para la línea. Buena la defensa de los Pumas. Defensas impresionantes en este caso. Van por el medio con De Jesús. Uy, Ocasio consiguió ahí solamente el bloqueo.
de Fernando Castelló, que estaba bien alto por encima del borde de la malla. Y le da el punto número 5 a los locales. Bueno, el servicio. La colocación es para la 2. Daniel le hace swing. Y logra controlar. Eric le va a hacer swing contra las manos del bloqueo. Consigue el punto 6. Ventaja de 3 en el inicio de este primer parcial para los Leones. Bien, el servicio. El equipo de San Ignacio. Van por el medio. Sosa contra triple bloqueo. Se quedó en la malla. Y obliga a solicitar el tiempo técnico al entrenador Alexander Robles. Es el asistente de ese grupo, pero el entrenador Gabriel Lugo está en sus gestiones con el equipo varsity masculino. Así que usted no se despegue de Equivoleibol TV, que por ahí venimos con más de este partido y todas las demás finales en vivo desde el Colegio San Ignacio. Servicio. Bueno, el pase. Van por la 2. Daniel le hizo swing. Llegó el bloqueo de Castelló, que cuando está caliente en el bloqueo es bien complicado pasar una pelota por ahí. Hay cambio. Viene a cancha Johan Santana para jugar como esquina. Servicio, bueno, el pase de Santana. Van por la 2. Daniel, en esta ocasión, logra colar la pelota entre las manos del bloqueo. Y viene el servicio. El número 1. El gran Tito. El servicio flotado a posición 1. Bueno, el pase de Rovira. Van por la 2 con Eric Velázquez y consigue el punto. El número 10. Déjenos saber ahí en los comentarios a quién usted está apoyando. Si usted es de los Leones, si usted es de los Pumas o si usted es fanático del deporte y ya, y quería ver nada más lo que estaba trayendo IQ Voleibol TV. El pase de Sosa es bueno. Van por el medio con Diego. La pelota por encima de la malla. Una vez más, la juegan por la 2 y se quedó en la malla. En esta ocasión no pudo ser terminal. Servicio ahora va a ser de Fernando Castelló. 11-4. Bueno, el pase de Santana. Van con el mismo por la 4. Contra las manos del bloqueo consigue. Llegó el segundo toque. La regala San Ignacio. Sosa controla. Van por la 4 con Santana. Trató de bolearla, pero ahí estaba el bloqueo enorme del Colegio San Ignacio, que les regala el punto número 12. Usted no se vaya, que por ahí venimos con más en la continuación de este partido entre el Colegio San Ignacio y los Pumas de San Francisco. Nosotros aprovechamos para agradecerle a nuestros auspiciadores GoPrint, 24 Hours Digital Printing, GoPrintPR.com. También darle las gracias a Our House, auspiciador oficial de esta transmisión, la Casa de los Atletas y la Casa de IQ Voleibol TV. Our House en San Patricio Plaza. Muchas gracias a The Sneaker Spa. Mantener siempre las tenis de todo el mundo limpias. Si usted tiene las tenis sucias, llama The Sneaker Spa. No llegue con esas tenis así al torneo. Y gracias a Mauri Velasco,
Get the View a Mauri Velasco Realty. Servicio flotado de Fernando Castelló. Bueno, el pase, van por el medio y la consiguió con la pelota rápida. Y el punto 5 es para Diego Cabello. Viene el servicio Sebastián Morris. El servicio de Morris a posición 6. En la colocación por la 4 llegó Morris. Sosa por la 2 con De Jesús. Le quitó fuerza y hace contacto con el canasto. Así que el punto es el 6 para los Pumas. Servicio de Morris a posición 1. Bueno, el pase, Víctor, por la 2 con... está bien. Intentó hacer una defensa Alexander Robles y consigue... Lo que consiguió fue el suelo ahí. Alexander, jugador de mucho control en el superior. Eric Velázquez pide disculpas. No fue su intención, pero final del día Alexander no pudo tampoco sacar esa defensa. 13-6, servicio de Mauro. El pase, Sebastián se quedó corto. Suárez hizo contacto ahí. Van por lados. Johan le hizo swing, pero fuera de las líneas. El punto es el 14 para San Ignacio. Disculpe, el punto es el 13 para San Ignacio. Al servicio va Mauro Morales. Bueno, el pase. Van por el medio. Diego Cabello con dinqueo. Mauro la juega por la 4 y no pudo sacar la defensa Sebastián Morris en la 1. Llegó el punto 15. Se quedó corto en esta ocasión el servicio de Mauro. Y viene el servicio en esta ocasión. Ahora el equipo de San Francisco en manos de Arnaldo. 15-7 el partido. Servicio flotado a posición 1. Bueno, el pase de Max van por el medio con Suárez. Y el punto número 16 es para el Colegio San Ignacio. A Ponte va a ponerle al servicio y ese servicio me parece que va a ser brincado, como nos tiene acostumbrados. Servicio brincado en esta ocasión fuera de las líneas, buscando una vez más Alexander Robles en la línea. No sé qué está pasando ahí con Alexander. Vamos a tener que hablar después del parcial. Y al servicio flotado con problemas. La recepción, llegó el servicio directo para el equipo de los Pumas. Regresa el servicio flotado. Max con problemas. Mauro por la 2 con Enrique. Llegó la defensa de Arnaldo. Sebastián la juega con Sosa. Y el punto es el 10 para los Pumas. Se mantiene el servicio de zurda, la llevó a territorio de nadie. Es el punto número 17
para los Leones. Cuando viene el servicio con el número 9, Jorge Suárez. Suárez hacia la posición 5. Bueno, el pase de Sosa. Van con el mismo y flotado a territorio de nadie. El punto número 18. Fuera de las líneas. Suárez con el servicio. Va por la 2 con De Jesús. Y el bloqueo la lleva fuera de las líneas. Es el punto número 11 para los Pumas. Va al servicio ya el De Jesús. Regresó a cancha Daniel Ríos. Servicio de De Jesús a posición 1 con problemas. No pudo controlar el pase Andrés Cuevas. Haciendo sus gestiones como líbero en esta ocasión. 18 por 12 se encuentra el partido a favor de los Leones. Los de casa. El pase con problemas. Sosa controla. Van por la 2 con Ríos. Para la línea. Ahora sí Cuevas con buena defensa. Van con Rovira. Era fuera de las líneas, pero hubo buen control. Van por la 4 con Sosa y contra las manos del bloqueo. Consigue el punto 13. El combinado de los Pumas. De la mano de un buen servicio de Yael De Jesús. Han descontado de la ventaja. Servicio. Bueno, Cuevas con problemas. Van por el zaguero y ahí. Solución inmediata. El ataque de Max Aponte. El punto es el 19. Regresa a cancha Víctor y Eric. Salen Mauro y Enrique. El servicio va a ser de Víctor Pérez, colocador de los Leones. Servicio flotado a posición 5. El pase fuera de la zona, la van a jugar en bicicleta. Le pegó por la 4 con Eric. La defensa de Jesús no llegó. Y la bola viene hasta la mesa de transmisión. Menos mal que a mí me queda algo todavía. Pude controlar ahí. Mentira. 20 por 13. Viene Rocco para gestiones de bloqueo en la malla. Servicio de Víctor es bueno. La bola se quedó adentro. La logra controlar y le entrega. Una vez más la pelean en la malla. Llega el toque ahí del bloqueo. Van por la 4. Eric le va a hacer swing y a territorio de nadie. Tremenda jugada de ambos grupos. Muy buenas jugadas defensivas. Llega el punto 14 para los Pumas. Todavía ventaja. Todavía hay ventaja de 6 para los Leones. Bueno, el servicio a posición 6. Mauro. Víctor y Eric le pegó a territorio de nadie. Pelota cayó fuera de las líneas. Se mantiene el servicio. Adrián Sosa. La ventaja es de 5. Para los Leones. Servicio brincado. Y crea muchos problemas en la línea de pase de Andrés Cuevas. Servicio directo. Perfecto ace para Adrián Sosa. Descuenta. 20 a 16. Dominan todavía los Leones. Bueno, el servicio, Cuevas con problemas, tocó en el techo. Y tiene que solicitar su primer tiempo técnico el entrenador del Colegio San Ignacio, Orlando Irizarri. Nosotros aprovechamos para darle las gracias a nuestros auspiciadores. Gracias a Mauri Velasco Realty. Get the view a Mauri Velasco Realty. Búscalo en las redes sociales.
gracias a Our House, la casa de los atletas y la casa de IQ Volleyball TV. Después del torneo, San Patricio Plaza, allí para Our House, gracias a The Sneaker Spa y a GoPrint, 24 Hours Digital Printing, GoPrintPR.com. Servicio brincado a posición 1 y es efectivo. El punto es el 18 de la mano del servicio de Yael de Jesús y Adrián Sosa. Han entrado en partido los Pumas. Y en esta ocasión la llevó fuera de las líneas. El punto es el 21 para los Leones, que respiran. Viene el servicio Ricardo Rovira. Servicio flotado. El pase de Arnaldo con problemas. Juegan por la 2 con Daniel. Consiguió roce del bloqueo. Víctor la juega por la 4 con Max. Tiro vinqueo hacia posición 1. Y consigue el punto número 22 para los Leones, que despegan en estas postrimerías del parcial. Servicio de Rovira. El pase fuera de la zona. La juegan por el zaguero. Tiene que entregarla a San Francisco. Van por la 4. Y llegó el bloqueo, pero también la asistencia del mismo con la cabeza de Max. Ahorita hablábamos de que en este deporte hace falta destreza. Hace falta tener un buen IQ, pero también hace falta un poco de suerte en esa ocasión. La suerte fue de Max y en esta ocasión la suerte es para el Colegio San Francis, luego de que fallara el servicio en la malla Ricardo Rovira. Tito con el servicio, a posición 5, van por el medio con Castelló, tiró de inqueo. Sosa la coloca para la 2, Daniel tiene que jugarla contra el bloqueo, se pasaba Eric, pero buena la defensa de Sosa. Johan no logra controlarla. Fue por detrás de la antena. 24-19. Este primer parcial. Y hay cambio por el equipo de San Ignacio. Entra Javier Negrón para gestiones de servicio. Le va a tirar al jumper. Yo lo conozco. Servicio brincado de Negrón. Bueno, el pase de Sosa. Van por el medio con Cabello. Diego Cabello consigue el punto 20. 24 por 20. Servicio de Sebastián y es directo. Bueno, hubo control ahí, pero provocado por ese buen servicio de Sebastián. Sebastián Morris, quien entró en cambio. 24-21, ambos equipos de San Francisco aquí en las finales. Junior ya ganó el equipo de Notre en la Junior femenino y ahora se está peleando el campeonato en la Junior masculino. De Jesús le va a tirar, consigue las manos y la colocación de Eric, consigue a Mauro y consigue el punto número 25 para los Leones y el primer parcial es para ellos mismos. Que no se despegue, por ahí venimos con el segundo parcial de esta final, la categoría Junior Varsity masculino, que está en candela. No se vaya.
Y estamos listos para que dé inicio este segundo parcial entre los Leones y los Pumas, aquí en el Colegio San Ignacio. La fanaticada se ha dejado sentir aquí en este primer parcial que dominaron los Leones, 25-21. Segundo parcial está a ley de nada de comenzar. Al servicio va a ser Víctor Pérez. Y ya se hicieron las indicaciones. Ya está de regreso al banquillo de los Pumas Gabriel Lugo, dirigente de los Pumas. Si usted ve por ahí que hay manos moviéndose, cabezas y eso, es que estamos en directo desde la fanaticada para que usted pueda vivir el deporte escolar. Bueno, el servicio de Víctor. La colocación es por la 4 con Sosa y consigue colar la pelota entre el bloqueo. 1-0, dominan los Pumas. Servicio flotado a posición 1. Bueno, el pase de Rovira. Van por la 4 con Eric. Corto, le quitó fuerza de Jesús. La juega con Sosa. Entre el bloqueo, impresionante. El ataque de Adrián Sosa y el punto número 2 es para los Pumas. Mal servicio ahora ya el de Jesús, colocador de los Pumas. Servicio flotado a posición 1 con problemas. La va a entregar Rovira. La entrega sin fuerza, van por la 2. Daniel de Jesús, y ahí llegó el bloqueo de Fernando Castillo. Con ello llega el punto número 2. No, el punto número 1 para los Leones del Colegio San Ignacio. Servicio de Rovira. Es flotado a posición 6. Bueno, el pase, van por la 2. Sosa. Buena la defensa de Fernando. Van por la 2 con Eric. Impresionante el ataque de 2 para 2. Concede el punto número 2 para los Leones de San Ignacio. Servicio de Rovira a posición 5 con problemas. La tiene que vender Fernando. Va a ir por la 2 con Eric en esta ocasión. ¡Oh! Pellizcó la línea, dice el árbitro principal. Así que el punto número 3 es para los Leones. Dominan los Leones, un parcial por 0. Bueno, el servicio a posición 6 de Jesús por el medio con Tito. Buena la defensa de Rodríguez. La va a entregar Rovira. Arnaldo de Jesús con Sosa. Le quitó fuerza. Llegó Fernando. Víctor por la 4 con Max. Llegó el bloqueo. La va a jugar por el medio y Fernando Castillo consigue el punto número 4 para los locales. Y nosotros agradeciéndole a los muchachos del Colegio San Ignacio de CSI Media que siempre nos apoyan aquí, nos están aportando aquí en la mesa de transmisión. Bueno, el servicio en esta ocasión es flotado. Van por la 4, consigue el bloqueo. La controla Max por la 2 con Eric en esta ocasión. Consiguió pellizcar la línea, ya lleva 2. Pellizcando la línea Eric Velázquez. Y ya que mencioné el apellido Velázquez, tengo que enviarle saludos a mi esposa y a mis hijas. Servicio flotado a posición 6 de Jesús. No le brincaron y Daniel entregó la pelota. Van por la 4 con Max. Llegó el bloqueo de Daniel Ríos. Y con ello llega el punto número 3
para el equipo de los Pumas. El servicio de Sosa va a ser brincado y se quedó en la malla. Es el punto 6 para los Leones. Al servicio va Fernando Castillo. Servicio flotado. Bueno, el pase. Van por la 4 con Arnaldo. Le quitó fuerza y consiguió el espacio. Es el punto 4 para los Pumas. Va al servicio Roberto Espino, también conocido como Tito. Todo el mundo le dice Tito de cariño. Roberto Espino, servicio flotado a posición 1. Fernando con buen pase. Van por la 4 con Max. Y la logra colar entre el bloqueo. Es el punto 7 para los Leones. Trae al servicio al número 13, Eric Velázquez. Bueno, el servicio flotado es a posición 5. Llegó. Van por la 4 con Arnaldo, que logra colar la pelota entre los brazos de Jorge Suárez. El punto es el 7, el punto del 5 para los Pumas. Va al servicio Sebastián Morris con el número 23. Sebastián con servicio flotado. Bueno, el pase de Rovira a Víctor por el medio con Suárez, que consigue el espacio del bloqueo. Y el punto número 8 es para los Leones. Ya los Leones se llevaron el campeonato de la categoría juvenil masculino. Y aquí tenemos a uno de los muchachos de la categoría juvenil que nos está apoyando en la mesa de transmisión. Y la Ichiqui. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ahí está, ¿viste? Bueno, el servicio. Y en esta ocasión logra comprarla en la malla. Rovira. Max Aponte al servicio. 9-5. Se encuentra este segundo parcial. Domina el Colegio San Ignacio. 1-0. Servicio brincado de Max. Con problemas en la recepción. Arnaldo tiene que dejarla en el 6 y se equivoca al entregar la pelota a Adrián Sosa. El punto es el 5. El punto es el 10. 10-5. Domina el equipo de los Leones. Nosotros agradeciéndole a nuestros auspiciadores. No se despegue. De regreso a la acción, se mantiene el servicio. Max Aponte con el servicio brincado, es muy bueno. Crea el overpass, pero tampoco logra controlar San Ignacio. Va Sebastián por la 4 con Arnaldo. Suárez la juegan por el 6. Bueno, el ataque de Max, pero mejor la defensa de Sosa. Tiene que entregarla a Sosa una vez más. Van por la 4 con Rovira contra las manos del bloqueo. Llegó el punto. Es el número 12. Y hay doble cambio por el Colegio San Ignacio. Entra Rocco Figueroa y Mauro Morales. Va al servicio, se mantiene ahí con el punto 11, fue el último. Max Aponte lo va a hacer brincado, como nos tiene acostumbrado el servicio en esta ocasión. Se quedó en el jugador que más bloquea, el de la camiseta de cuadritos, la malla. Y al servicio viene Arnaldo Muñiz. Con el servicio flotado.
y Suárez logra comprar esa pelota por encima del borde de la malla. Es el punto número 12 para los Leones. Hay cambio por el equipo del Colegio San Ignacio. Entra el número 3, Carlos Umpierre. Bueno servicio. A posición 5, Sebastián por la 4 con Sosa. Y llegó el bloqueo de Fernando Castelló. 13-6. Servicio es bueno a posición 5. Sosa y Sebastián la juega por el medio con Diego Cabello. Consigue el punto número 7. El combinado de los Pumas. 13-7. Cuando viene el servicio el equipo de San Francisco. El servicio flotado de posición 5. Bueno el pase. Van por la 2 con Rocco. Llegó el bloqueo de Tito. Van por la 4. Y en esta ocasión, utilizando las manos del bloqueo de Jesús, consigue el punto número 14. El equipo de San Ignacio regresa a cancha a la dupla titular. Regresa Víctor Pérez y Eric Velázquez. Al servicio viene Víctor Pérez. Servicio flotado. Bueno el pase de Arnaldo. Sebastián por la 2 con De Jesús. Tirón de inqueo. Castelló tiene que colocarla. Tiene que entregarla al equipo de San Ignacio. Sebastián la juega por la 2 con De Jesús. Y en esta ocasión logró ser terminal. Y regresa Daniel Ríos a cancha por el lado de los Pumas. Cuando viene al servicio ya el De Jesús. Peligro a la vista. Ahorita lo hizo muy bien desde la línea de servicio y metió al equipo de los Pumas en partido. Veremos si esta ocasión podrá hacer lo mismo. Bueno el servicio. Rovira con el pase. Eric con el ataque y la defensa es de Arnaldo. Van por la 4 una vez más. Y llegó el bloqueo de Daniel Ríos. Y con él llega el punto número 9. A pesar de haber atacado uno contra uno, llegó el bloqueo de Velázquez y el bloqueo de Ríos a Velázquez. 14-9. Servicio bueno, bueno el pase. Van por la 4 una vez más. Le pegó cruzado y en esta ocasión no pudo la defensa de San Francisco. Consigue el punto número 15, el combinado de los Leones. El servicio es de Rovira a posición 5. De Jesús por la 4 con Ríos y consigue el espacio entre Castelló y Velázquez. Le concede el punto 10. Viene el servicio Sosa. Y Cuevas mantuvo la jugada con vida. Una jugada un poquito suelta ahí en la malla. Tito logra controlarla. De Jesús la juega por la 4 con Arnaldo. Llegó el bloqueo. De Jesús una vez más con Arnaldo. Tiene que entregarla boleando. Cuevas. Pérez. ¡Aponte! Consigue completar la jugada. El punto 16 es para los Leones. Servicio de Fernando Castelló a posición 5. Bueno, el pase la juegan por la 2. Daniel Ríos consigue un bloqueo de Jorge Suárez. Y el punto número 17 para los Leones. Solicita tiempo el combinado de
San Francis, y nosotros aprovechamos para agradecerle a Mauri Velasco Get the View, a Mauri Velasco Realty, también gracias a Our House, la casa de los atletas y la casa de IQ Voleibol TV. Muchas gracias a nuestro auspiciador GoPrint, 24 Hours Digital Printing, goprintpr.com. Si usted necesita imprimir algo, vaya a GoPrint. Y por último, pero no menos importante, darle las gracias a The Sneaker Spa. Si usted tiene tenis, estoy seguro que en algún momento serán ensuciados. No las tiene que botar, llama a The Sneaker Spa y usted las limpian y puedes llegar con las tenis fresh al torneo. El servicio se mantiene. Fernando Castelló, 17 por 10. Dominan los Leones en este torneo en su casa. Servicio flotado a posición 5. Johan Santana con problemas, pero con él mismo la juegan y llegó el bloqueo de Jorge Suárez. Es el 18 para los Leones. Vamos a ver ahí en los comentarios qué nos están escribiendo, si alguien está apoyando a los Leones, si alguien está apoyando a los Pumas. Saludito a Luis Pagán y a Valeria Ponte. Valeria, por aquí hay alguien también de esa familia Ponte, así que están disfrutando de este partido. Bueno, ahora con Enrique y el bloqueo lleva la pelota fuera de las líneas. El punto es el 19. Bueno, el servicio se quedó en la malla en esta ocasión. Valeria, te envía saludos tu papá, que está por aquí cerquita. El servicio va a ser de Roberto Espino. Y se quedó en la malla. Eso se pega, decía un fanático por ahí. Y viene el servicio. Mauro Morales. Servicio flotado a posición 6. De Jesús, la juega por la 4 con Santana, consigue el punto que viene directo a la mesa de transmisión. Parece que Johan Santana quería asegurarse de que habláramos de él en la mesa de transmisión y tiró la pelota justo para acá. El servicio de Sebastián Morris es flotado al territorio de nadie. Le da el punto 20 a los Leones. Están a ley de nada de mantener ese campeonato aquí y de por lo menos asegurar dos de las tres categorías en las que compiten. La bola es por el medio con Diego Cabello contra las manos del bloqueo de Jorge Suárez. Consigue el punto 13. Ya los Leones se llevaron el campeonato en la categoría juvenil masculino. Las Knights del Colegio Notre Dame se llevaron el campeonato en la categoría Junior Varsity Femenino y ahora se está peleando aquí la categoría Junior Varsity Masculino. Servicio de Arnaldo es bueno y es efectivo y es directo y es ace. El punto es el 14 para los Pumas. Servicio flotado con problemas Cuevas y ese voleo de Enrique dio demasiadas vueltas. Una infracción ahí. Antes le decían voleo de discoteca. ...20 a 15... domina todavía el Colegio San Ignacio. Bola por la 4 con Robina. Consigue el punto. El 21 para su causa. Bueno, el servicio de Suárez. Sebastián por el medio con Cabello.
Rocco la coloca para la 4. Buena la defensa, van a jugarla con Sosa, le quitó fuerza a Mauro, con problemas tiene que regalarla a Mauro. Cabello no puede controlarla, Castelló. Rocco le pegó y consigue las manos del bloqueo. Rocco Figueroa. Punto el 22. Tocando la puerta, por ahí se prepara la final Varsity Femenino. Viene después de esta. Si usted le gusta el vóley, usted se tiene que mantener aquí conectado. Y no solamente conectado, sino que usted también tiene que suscribirse a este canal, porque aquí hay contenido, pero por montón, de voleibol. Esta semana salió una entrevista muy buena con el mejor central de la actualidad y uno de los mejores centrales en la historia, Robert Landy Simón, capitán de la selección de Cuba y que actualmente se encuentra jugando en Italia en la A1 con el equipo del Piacenza. 22-16, bueno el servicio, mejor el pase, van por la 2 con Rocco. Llegó el bloqueo de Sosa y el punto es el 17 para los Pumas. 22-17 el partido. Servicio flotado y directo. Servicio perfecto. Ace. El punto 18 para los Pumas. ...22-18... Se escucha la fanaticada de los Leones. Bueno, el servicio en este caso lo cambió, fue a Rovira. Rocco le hace swing, llegó el bloqueo, no pudo controlar. Sebastián llegó y con fuerza logró conseguir un punto. Impresionante el equipo de San Francisco. Con esa defensa consigue el punto número 19. Hay cambio por el equipo de San Ignacio. Regresa a cancha Max Aponte. 22-19. Servicio flotado. El pase de Max es fuera de la zona. Van con Rovira. Consigue las manos del bloqueo. La van a jugar por la 4 con Sosa. Le tiró con todo. Salió con nada. Fuera de la cancha en esa ocasión. 23-19. Respira la fanaticada de los Leones. Hay doble cambio. Regresa Víctor y Eric a cancha. Este partido traído a ustedes gracias al auspicio de Amaury Velasco Realty. Get the view. Amaury Velasco Realty. El servicio de Pérez. Let's serve. Buena. El control ahí. Tiene que entregarlo San Francisco. Van por la 2 con Eric Velázquez y consigue el punto 24. El de mate. El primer championship point. Es para los Leones. Servicio va Víctor Pérez. Tiene que jugar perfecto los Pumas. Los Leones a ley de uno de conseguir el campeonato. Dejarlo aquí en casa. Bueno, el servicio. Llegó el pase de Sosa. Sebastián juega por el 2 con Yael de Jesús. Se niega a morir. El combinado de los Pumas. Salió Sebastián. Viene Daniel Ríos. Con buena presencia en la malla en esta ocasión los Leones. Tienen buena estatura en Eric, Fernando y Rovira. Servicio de Yael de Jesús, flotado. Bueno, el pase de Fernando, van por la 4 y llegó el bloqueo. Uno contra uno. El punto es el 21. Para los Pumas, que tienen que jugar perfecto, pero no se han quitado.
de Jesús con el servicio flotado. Crea problemas, la juegan una vez más. Cobra el 4, llegó la defensa, la juegan por la 2, por la 4. Dinqueo, Víctor Pérez, Tito en la malla. Buena la defensa de Rodríguez. Van por el zaguero del 6. Llegó la defensa, la van a jugar por la 4. Adrián Sosa contra el bloqueo, consigue el roce del bloqueo. Y la malla también. El punto del 22 para los Pumas. Y hay tiempo solicitado aquí en la cancha de San Ignacio. Se escucha la algarabía, la fanaticada. Saludos a nuestros auspiciadores GoPrint, 24 Hours Digital Printing, GoPrintPR.com. También gracias a Amaury Velasco Realty, Get the View, Our House, la casa de los atletas y la casa de IQ Volleyball TV. Y de regreso a la acción, 24-22, tiene que jugar perfecto el equipo de San Francisco. Servicio con problemas, la van a jugar por la 4 y logró conseguir colar la pelota. El punto es el 25 para los Leones. Hubo miradita ahí también al final. 25-22. Domina el equipo de los Leones de San Ignacio. Usted prepárese que por ahí viene la final Varsity femenino. No se la puede perder. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas noches.